estos son los ingredientes que voy a necesitar para esta hamburguesa. Tengo ajo, también sal, huevo de linaza, harina. No se preocupen que las cantidades las voy a dejar en la caja de descripción del video. También pimienta negra, nueces, comino, cebolla, la cual la he rallado y le he sacado todo su jugo, jugo de limón, perejil, frijoles rojos que ya están cocinados y también tengo remolacha rallada, zanahoria rallada y avena en hojuelas. Por supuesto, avena libre de gluten. La preparación de estas hamburguesas es muy fácil. Vamos a agregar la avena sin gluten en un procesador, seguido por el perejil y en este momento también se agregan las nueces. Yo olvidé agregarlas, así que tuve que procesarlas por separado y agregarlas al final. Luego voy a agregar mis frijoles rojos. Yo he utilizado una lata de kidney beans orgánicos, los cuales lavé muy bien. Vamos a agregarlos a la mezcla de avena, perejil y nueces y vamos a procesar. Esto lo vamos a hacer con la ayuda también de una espátula porque los frijoles se quedan pegados en el procesador. Luego vamos a vaciar nuestra mezcla en una taza bien grande y le vamos a agregar las remolachas ralladas y también la zanahoria rallada. Como olvidé colocarle las nueces al comienzo, las he agregado en este punto, seguido por el ajo, los dientes de ajo, que he picado muy finamente, al igual que también agrego el jugo de limón, el huevo de linaza, la cebolla, el comino, la sal y también la harina. Y no olviden también agregarle la pimienta negra que estuve buscando el clip, pero creo que la cámara no estaba grabando, entonces no olviden también agregarle la pimienta negra. En general, se agregan todos los ingredientes y están listos para amasar y darle forma a nuestras hamburguesas. No olviden lavarse muy bien sus manos para amasar todos los ingredientes hasta que estén totalmente mezclados. Luego procedemos a darle forma a nuestras hamburguesas. Ya el tamaño depende de ustedes si las quieren grandes o más pequeñas o también se pueden ayudar de estos aparatos que venden, que es como un burger shaper. Luego las vamos a llevar al horno por espacio de 25 minutos hasta que estén totalmente doraditas. El resto ya depende de su imaginación, cómo las quieran acompañar. Nosotros las hemos acompañado con unas bebidas de frutas en donde hemos picado la fruta y también le hemos agregado kombucha, con papas asadas, lechugas, tomates, también con aguacates y unos vegetales también al horno. Pero pues ya depende de su imaginación, cómo las quieran disfrutar. Y si te gustó este video, no se te olvide regalarme tu like y dejarme tu comentario. También seguirme por mis redes sociales, Colombiana en Oklahoma en Instagram y Colombiana en Oklahoma en Facebook. Nos vemos en una próxima receta. Bye.